creadores, ¿cómo estamos? Aquí regresando de nuevo para esta temporada navideña para que hagamos estas creaciones hermosas. Miren esta hermosa flor de Navidad en cintas transparentes. ¿Ah? Esta cinta, miren, las podemos hacer de diferentes tamaños. Esas cintas, yo sé que ustedes la conocen, son preciosas. Es una cinta que viene alambrada lado y lado. En esta ocasión les voy a pedir que la consigan transparente para que hagamos esta hermosa flor navideña cristalina. ¿Okay? Espero que les encante. Nos vamos con una serie ahora de decoraciones navideñas para que empecemos desde ahora, sobre todo para no, nosotros los creadores que nos gusta hacer nuestras propias manualidades para decorar nuestro bello hogar o también para el negocio. Entonces, vámonos, creadores. Espero que les encante, ¿ok? Y aquí, mis creadores, estos son los materiales. Cinta alambrada de Navidad, modelo y color que ustedes quieran. Para esta flor vamos a usar una transparente, muy linda. Regla o metro para medir, tijeras, pistola de silicona y fieltro del color que combine con la flor, para el fondo de la flor. Acuérdense, por ejemplo, yo aquí tengo esta que es amarilla para que me combinara con esta hermosa cinta transparente dorada. ¿Okay? Bueno, entonces, no siendo más, empecé emoción con esta flor tan hermosa. Entonces empecemos, miren. Lo primero que vamos a hacer, obviamente le vamos a tomar la medida al pétalo. Esta flor que vamos a hacer va a ser pequeñita. Va a ser de 10 centímetros. Entonces tomamos la medida. ¿Qué quiero que hagan? Miren, esta cinta yo la compré para los que viven acá. $1.99 me costó en el Dollar Tree Shop. Muy económica y trae 10 yardas, el ancho es de 6 centímetros o un poquito más. Ese es lo que les recomiendo para este pétalo porque las hay en diferentes anchuras, ¿ok? Entonces, bueno, cuando lo doblen, cuando tomen la medida y doblen, porque se facilita para doblar por el alambre de los lados, asegúrense de que cada lado mide los 10 centímetros, ¿ok? Bueno, ya después de eso la vamos a cortar y vamos a empezar a hacer nuestro pétalo. Este pétalo súper sencillo. Cuando ya tenemos en nuestra cinta cortada en el tamaño que deseamos, en este caso es de 10 centímetros de largo, lo que vamos a hacer es que vamos a coger y vamos a. Este es el frente de la cinta, el derecho. Entonces vamos a doblar así hacia la mitad. Este es el derecho y vamos a doblar así hacia la mitad. Cuando ya tenemos así doblado esta parte, vamos a coger uno de los lados y nos vamos a devolver hacia el frente donde está la mitad y después el otro hacia el frente. ¿Ok? Volvamos a hacerlo. Este es el frente de la cinta. A la mitad cogemos un lado alambrado y nos devolvemos hacia el frente y después el otro lado para que nos quede esto. Ya cuando la tenemos así, vamos a hacer un pequeño doblez aquí como un triangulito y vamos a coger la cintica, la puntica y vamos a doblar. Como es un alambre, le vamos a dar una vueltica y después otra. Y así vamos a asegurar la flor que no se nos abra. Aquí le doblamos un poquito las cintas hacia afuera. Ya en la parte de abajo, lo que vamos a hacer es lo contrario, vamos a hacerla hacia adentro. Vamos a doblar a la mitad también, pero hacia adentro. Cuando ya tenemos doblado ahí a la mitad, nos vamos a devolver hacia abajo y después hacia el frente. Hacia abajo y luego hacia el frente. Nos va a quedar esto. Aquí ya no le vamos a hacer el triangulito ni nada, simplemente vamos a doblar la puntica del alambre una y dos veces. Y después vamos a abrir la flor y nos va a quedar nuestro hermoso pétalo. ¿Ok? Entonces, de esto vamos a sacar 26 pétalos. Todo esto, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a coger el fieltro. En este caso, yo lo tomé rojo porque por el tono de la cinta. También hubiera podido ser verde o amarillo, ¿no? ¿Cómo hago el redondel? Simplemente cojo con la misma cinta, el círculo de la cinta, marco y corto. Aquí ya lo tengo listo. Empezamos a pegar.
Ya tengo mi pistola de silicona caliente, creadores, ¿están ready? Ok, vámonos con esta belleza. Ya saben, cojo la parte de abajo y voy a empezar simplemente a aplicar silicona a mis pétalos y a ir pegando. Okay, entonces, aquí mucho cuidado, usamos algo, no sé, para que no se vayan a quemar. Yo me ayudo con esta tijerita. Se pueden ayudar con un palito, con un lápiz, con una tijerita, algo. Porque es, hay que asegurarse de no quemarse, mis creadores, porque duele esa quemada. Miren la última que yo me hice. Aquí no sé qué es esto. El marcador. Pero si pueden observar aquí, esto fue una quemada muy grande que me hice yo. Y me dolió mucho. Bueno, entonces, así vamos a ir pegando nuestros pétalos de nuestra flor de Navidad. Vamos a irla pegando alrededor. ¿Ok? Bueno, yo voy a terminar esta primera fila y les enseño. Y aquí, creadores, hemos terminado la primera vuelta. Por lo general se van 12 pétalos. En esta que es pequeña, tal vez le corté el círculo muy grande, porque lo he hecho con las medidas más grandes del pétalo, pero no importa. Aquí se me fueron 13. Podemos hacer el círculo un poco más pequeño, pero este es el círculo que yo uso para las flores, tanto de 13.5, como de 15, como de 17. Pero este también sirve. Lo que les quiero decir es que por lo general se van 12 pétalos en la primera vuelta. Aquí se me fueron 13, pero creo que me van a ir menos acá. O sea que también no voy a necesitar de pronto todos los 26 o 25 pétalos porque esta flor es más pequeña. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora para la segunda lo que vamos a hacer es vamos a intercalar. Como toda flor, mis creadores. En medio de dos, una. ¿Okay? Y así seguimos pegando. Bueno, entonces tengan en cuenta el lado que va para abajo. Acuérdense que es el que la cinta queda, se dobla hacia adentro. ¿Ok? Aquí. Y así vamos a ir pegando intercalado el pétalo. Aquí. Le colocamos silicona. Y vamos intercalando los pétalos. La primera fila la pegué sobre la orilla. Como pueden notar ustedes, los pétalos van quedando paraditos. Entonces, va quedando así, ¿ok? Entonces, continuemos con la segunda fila. Y regresa. Aquí mis creadores terminando la segunda fila de esta hermosa flor de Navidad. Bueno, entonces hacemos una segunda filita, va quedando así, y nos vamos para una tercera, ¿ok? Como pueden ver, mis creadores, ya la flor va tomando forma con la tercera filita, y ahorita para este medio lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar los dos últimos pétalos. Se los acomodan antes de que le pongan la silicona para mirar la forma en que les queda mejor. Y así terminamos nuestra hermosa flor, ¿ok? Entonces, vamos a darle esa terminadita a la flor. Tenga mucho cuidado siempre estarle quitando los hilitos que deja esta silicona. Y de manejar muy bien la silicona para que no vaya a caer en la cinta, porque como la cinta es transparente, se va a ver feo si se les pega en la cinta. ¿Ok? Entonces, aquí esta es la última. Bueno, yo tengo dos finales para esta preciosa flor. Bueno, se me fueron realmente los 26 pétalos. Para una flor pequeña diría que el círculo lo haría un poquito más pequeño, pero como ustedes pueden apreciar, ¿qué tal les parece? ¿Eh? Hermosa, creadores. Miren, de un rollo de estos pueden sacar varias flores. ¿Qué vamos a hacer? Si ustedes la van a colgar, simplemente acá en la parte de atrás le van a pegar una cintica para colgar, o le van a dejar una tira de cinta larga. Un ejemplo, por ejemplo, esta dorada que tengo aquí. Le pego acá la cinta y la puedo colgar acá y arriba hacerle un moño o algo. Bueno,
Como siempre les digo, creadores, ideas hay muchas. Quiero mostrarles, miren, miren esta belleza. Ah, esta está un poquito, esta la hice como de 13.5 el pétalo. Esta de 10 centímetros. Esta la hice de, creo que fue de 17 centímetros. Para esta, miren que yo le hice un diferente centro. Yo lo puedo hacer igual que esto, llenarla todo y que me quede la flor así. Queda preciosa. Pero para esta, ¿yo qué hice? Yo cogí el moño en la cinta e hice lo siguiente. Les voy a enseñar con este pedacito, miren. Yo lo que hice fue que cogí la cinta, partí un pedazo de cinta. Y dependiendo de la flor tan larga sea, pues va a ser el largo de la de esa tira, ¿no? Discúlpenme que en este momento no me acuerdo el largo de esa tira. Yo creo que yo lo hice a ojo. Cogí una tira larga y le empecé a hacer este a remangarlo así. Cuando ya tenía bastante, le puse, lo amarré, y cuando ya lo amarré, le voy abriendo aquí. Y el resultado fue este moñito de centro, que es exactamente igual a este, miren. Si ven que yo remangué la cinta y en el medio, y ya cuando en el medio la cerré, la amarré, le hago algo como esto. Entonces, mis creadores, miren, esta manualidad la pueden combinar los colores de la cinta. Mejor dicho, preciosa, preciosa, preciosa. Bueno, espero que les haya gustado, y como ya les digo, empezamos nuestra temporada de Navidad, así que esperen el siguiente arreglo navideño. Espero que les guste. Y mis creadores, si les gustó, denle like. Nos vemos en el próximo tutorial. Bye.